Velázquez. No ha parado de batear. Aquí conecta esta línea peligrosa. Ahora se proyecta hasta lo profundo. Vázquez cruza por primera. Sigue su camino hasta segunda. Y allí va a llegar con un doble. Doblete el batazo para Jorge Vázquez. Y así comienza la ofensiva de los Tigres. Él mismo irá a pisar la inicial para completar el doble play. El batazo corto a la derecha. La bola pica de hit. Allí rápidamente atacó Burgamy. Tendrá que quedarse en tercera base Jorge Vázquez. Y en la inicial, Daniel Álvarez con su segundo, o con el segundo indiscutible consecutivo en este. De frente allí al campo corto. El tiro sobre tercera y el out allí. Sería una buena decisión. Parece que sí, retirando en tercera base a Jorge Vázquez. Cambió el out por el doble play. Bueno, porque con un solo batazo iba a realizar dos outs. Ahora tiene que enfrentar, si no hace un doble play, por lo menos a dos bateadores. Hit de línea hacia el jardín central, cruza por tercera el corredor. Allí lo van a aguantar. Los Tigres no cesan el ataque. Tres en circulación en este segundo inning. Alfredo Marte conecta este tercer indiscutible. Argó de béisbol, cambiarle la medicina, venir incluso con otro tipo de lanzamiento para buscar el strike. Mira, el toque, le salió un fly. Todos vuelven a la inicial, se complican aquí entonces. ¿A qué complicarse? Se contrae. Primera salida, por lo menos, se defendió un poco más. 3-1 la cuenta para León, el batazo es al centro. Tiene que adelantar rápidamente, sigue Martínez, la bola cae delante de él. Vienen dos para los Tigres. Allí viene el tiro. Encierran ahora entre segunda y primera. No hay chance en ningún lado, la perdió. Allí tuvo la oportunidad de lanzar, no lo hizo y así queda todo el mundo a salvo. Vinieron dos con este sencillo de León, anotó. Revista con Pedro Ricardo, yo quiero estar en la final. El batazo es profundo al centro, allá va Martínez, sigue Martínez, continúa Martínez. La bola de aire contra la pared, viene el tiro hacia la segunda, va al corredor, se desliza, quieto. Doblete el batazo para Eduardo Escobar contra la pared del jardín en central. Lo coloca en posición anotadora con un out para que Jorge Vázquez venga a tomar turno. Libertad. No puede equivocarse ahora en 3 y 2. En 3 y 2 la cuarta bola, el boleto para Vázquez. No quiso equivocarse. No le vendió nada. Sí. Nada. Prefirió pasarlo, estaba la agua. En segunda Escobar, en la inicial Vázquez. El fly es corto. Adelanta cómodamente Martínez, ya localiza. Y se queda con la pelota Martínez para que Álvarez entregue el segundo out de este. Batazos en los momentos justos. En el momento más necesario, Hernán Pérez dio unos cuantos en la primera mitad. La línea corta al centro, hit la bola. Pasa por tercera Escobar, está mandando para el home y viene anotando la tercera. Para el equipo de los Tigres. Y ahora ganan 3-0 a La Guaira. Se mete hasta tercera base el corredor Vázquez en la inicial. Siempre en desventaja el bateador. La cuarta bola, el boleto para Alberto González. Es el primer boleto que otorga el derecho Marcus Walden. De ambos conjuntos mejoró. En Aragua, la llegada precisamente de Hernán Pérez, de Eduardo Escobar en el infield. La línea hacia el jardín central, cruza por la segunda, Sardiñas. Sigue su viaje hasta tercera base y allí va a llegar parado. Mientras que Sánchez responde con este indiscutible. El segundo de La Guaira ante Walden. La Guaira enfrentando a Walden, quien ya lo ponchó en el segundo inning. La línea de hit al centro. Viene la primera para La Guaira. En las piernas de al González. Así que anota González la primera carrera para el equipo de La Guaira, que sigue su ataque. En este final a la cuenta para Brian Burgamy. En segunda Sánchez, en la inicial, línea de hit al centro. Allí cruza por tercera, detienen a Sánchez en tercera base. Y La Guaira coloca tres en circulación con tan solo un out en este cuarto inning para que José el Cafecito Martínez venga a tomar turno. Pero va a ser uno de los turnos más importantes hasta el momento en lo que va de encuentro. El batazo es a la izquierda, es corto. Se montó en tercera Sánchez. Capturó a Redondo, viene la segunda carrera en las piernas de Carlos Sánchez. Fly de sacrificio para Martínez. Trae que nos habla de un juego que puede ser decisivo, definitivo, lo es para los dos equipos. Padrón levanta fly corto a la izquierda, se moviliza el tercera base. También el campo corto con problemas, la bola cayó. Viene anotando desde segunda base. Alex Cabrera, el empate para La Guaira, increíble. Ustedes hablan de detalles, allí tienen uno. Tomarla.
Al primer picheo, la conexión de Alberto González al jardín central. Séptimo indiscutible para los tiburones en este encuentro. A batear Carlos Sánchez. Patazo a lo profundo del right. Atrás Marte, la bola arriba, arriba. Y... lejos. Un ron de dos carreras para Sánchez. Pone adelante a Tiburones de La Guaira. Cinco carreras por tres. Una vez más, Carlos Sánchez con un jonrón, su tercer cuadrangular de la postemporada, pone arriba.